Mis chimositos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video trama de la comunidad de Facebook. Y oh my god, Jerry Mua por esta casa chismosera. Muy pocas veces tengo a Jerry Mua por esta casa porque como que a mi comunidad no le gusta mucho escuchar dramas de ella, pero esta vez les traigo porque envuelve a otros influencers en este drama, entre una de ellas Candy Lover. Hay otros nombres más que les aparecen en pantalla, porque el día domingo pasó algo que se le salió de las manos, no solamente a Jerry Mua, sino también a los organizadores del carnaval de Veracruz, el carnaval de Veracruz, que ustedes saben, yo ya se los había dicho anteriormente en algún video, de que Jerry Mua estaba postulándose para ser reina del carnaval y su novio se estaba postulando para ser rey del carnaval. Ha pasado mucho entre este tiempo. Yo sigo a la página de Jerry Mua, más no veo sus likes porque, o sea, no conecto con ella, pero ella es una niña, ella es una niña que es, como les digo, bastante constante en su live. Sí ha creado mucha controversia, hay mucha controversia alrededor de ella, controversia buena, controversia mala, pero entre que es una cosa y otra, es una niña que sí que está logrando todos y cada uno de sus sueños, ¿no? Es una niña que está logrando todos sus sueños, tiene su marca de fibra, que no se la recomiendo, vayan a ver el video de Mr. Doctor. Ahora poco lanzó una línea de especie de skincare, no sé, esta niña ha trabajado, es bastante joven, creo que a duras penas va para los 20 años, hasta compró casa ahora poco, pero bueno, es una chica que le mete duro, no le mete duro, y a la vez es una de las influencers de Facebook que yo he visto que recibe tanto hate que no sé cómo le hace. Es que yo no podría ni aguantar ni el 10% del hate que ella recibe. No podría. O sea, se lo juro. Yo si recibiría esa cantidad de hate, ya no hubiera Mari aquí. O sea, tienes que ser realmente fuerte para aguantar todo. Porque a esta niña inclusive hay páginas de Facebook dedicadas para ella. Inclusive ayer que ganó el carnaval de Veracruz, han hecho esta página que les aparece en pantalla. Es horroroso. Yo escucho a mucha gente decir es que se lo ha ganado porque es una prepotente, que es una clasista. Pero, ay, Dios mío, si alguien no te gusta, si alguien no te parece, si te cae mal, si piensas que su contenido es una porquería, coño, déjala de seguir, porque ella en arte de ñañaras la vida y todo esto. Pero bueno, en fin, bueno, ella estaba postulada para reina del carnaval de Veracruz. Yo, como les digo, no sigo al 100%. Vi uno que otro video en el canal de Jorge Rocha y también creo que Wita habló sobre esto de que Jerry Mua estaba diciendo que le querían sabotear su reinado, etcétera, etcétera. También estuve leyendo por aquí y por allá de que ella no iba a ciertos eventos que tenían que ver con el reinado del carnaval y todo esto. Pero es porque ella tenía otros compromisos y se iba, por ejemplo, en un lugar en Veracruz, estaban haciendo una especie de no sé qué, como de marcha o de evento, y ella andaba en Cancún. Pero entre que son peris o manzana, me imagino que los organizadores pues le permitieron todo esto, porque si no la hubieran descalificado. Lo que sí, y algo que se le puede decir, es que ella generó mucho tráfico en redes sociales para este carnaval de Veracruz. Lo generó bastante, los en vivos estaban bien pegados, a donde quiera ella iba con su potecito para que la gente done, cada peso era un voto, según estuve leyendo, corríjanme ustedes si estoy equivocada, y le trabajó bastante duro, le movió, consiguió muy buenos patrocinios, sé que tiene con patrocinio con Beauty Creation, es lo que me dijeron, no me consta, Beauty Creation con una marca de faja que también hubo controversia porque no fue al evento, bueno, entre que son peras consiguió bastantes cosas. Llegó las previas a este carnaval y ella tuvo una lista de VIP, de invitados VIP, bastante grande. Estaba Rosy Bella, estaba Josie, estaba Tati Beauty Pro, estaba Andrés Lugo Mua, estaba mi queridísimo Leo Valera, y contándoles, voy a ir poniendo la foto mientras yo sigo hablando, porque Candy Lover también, porque no los conozco a todos, pero son muchos influencers que hacen en vivos en Facebook y todo esto.
Esta lista de VIP estaba tremenda y con esto logró mucho, mucho, pero mucho, mucho más tráfico para este tan cotizado carnaval. Llegó el día de la votación, que fue el día domingo, llegó el día de ayer, y empezaron contando los votos primero la de los hombres, primero la de los hombres, y pues ganó el novio de ella, que le llaman el Paponas, así le llaman, ganó él como rey del carnaval. No, creo que también hay mini reina del carnaval y también ganó el color azul y todo esto, y llegó a empezar con el contaje de votación de Jerima. Ah, pero entre medio, porque es que yo no sabía ni dónde ver el live, si verlo con Tati, si verlo con Candy, si verlo con Rosy, si verlo, o sea, uno andaba perdido el día de ayer. Pero bueno, según estuve viendo, ella, y esto es algo pequeñito porque no me sé al 100%, había una representante que era la representante del color dorado, que durante todo este proceso de previo al reinado, es que entre los fans y entre ellas hubo bastante golpe. O sea, es que Dios mío, que si Mimi dijo esto, que si esta dijo esto, que, o sea, horrible, horrible. Ahí entre mujeres se estaban haciendo pedacitos. O sea, horrible la situación, que no quiero entrar en ese tema. Como les digo, está horrible y bastante feo, porque yo más sentí durante todo este tiempo que eran los fans que se estaban tirando, más que ellas en sí, eran los fans que se estaban tirando, pero fue horrible, fue realmente horrible, una competencia horrible y desleal. Inclusive ahorita anda rodando la foto que les aparece en pantalla de Mimi haciendo como cara de asco al momento que creo que contaban o los votos de Jerry, o que estaban diciendo que Jerry es la ganadora, y todo el mundo está diciendo, ahí está, la tranquilita, y haciendo esta cara. Incluso ella compartió esa foto en sus historias de Instagram, la misma Miriam, o Mimi, como le dicen. Pero bueno, eso a un lado, ¿no? Pero bueno, yo nunca había visto un concurso así, de que el que más dinero recaude es la ganadora de la corona, porque yo había escuchado, ella va a comprar la corona, ella va a comprar la corona. Básicamente el que gane iba a comprar la corona, básicamente el que gane. Y Jerry tiene una plataforma bastante grande, muy, muy grande, y terminó rindiendo casi 2 millones de pesos mexicanos, señores, 2 millones de pesos mexicanos. Eso es bastante, sí, Dios mío, bastante, sí. En pantalla les pongo un aproximado de cuánto cuesta eso en dólares, cuánto eso es en dólares. Y ganó la Jerry, y ganó la Jerry su tan codiciada corona del carnaval de su ciudad. Pero ese no es el drama por el que estamos aquí. El drama es porque ustedes vieron la cantidad de influencers VIP que llegaron, y resulta que fueron tanto, tanto, tanta la emoción de la gente, fue tanta la emoción de la gente, que no hubo seguridad que aguante o pueda contener esta gente. No hubo seguridad, y Candy Lover incluso subió una historia de que había pasado un mal momento. A continuación le voy a poner las historias de Candy Lover, algo que dijo Leo Valera, y hubo un chico que también hizo un live contando su mala experiencia. Voy a tratar de ponerle como un resumen de 5 minutos de todo eso, y como siempre regresamos a opinar. La primera historia, Candy Lover dice: no sé qué decir, jamás pensé que me pasaría algo así, jamás he gritado así. Gracias a las personas que me escucharon y me ayudaron. Pero ya estamos todos bien, gracias a Dios, y después dejo las siguientes historias. Estoy bien, chicas. Lo que pasó fue que cuando íbamos de salida, había seguridad, había todo, pero las personas como que tumbaron las vallas de la seguridad y a mí y a mi amiga nos jalaron y nos separaron del grupo y no sabía dónde estaban las chicas, no sabía yo a dónde ir. Y al principio que yo me tiraba las fotos, yo soy bien buena con ustedes, yo siempre me tiro fotos, pero se me echaron encima, completamente encima, donde ya no podía respirar. Y le estaba pidiendo a las chicas que por fin me dieran un poquito de espacio para saber a dónde tenía que ir y para poder respirar un poco. Y cada vez que pedía más espacio, se me echaban más para encima. Gracias a las personas que sí me trataron de ayudar, pero empecé a gritar, pues no podía respirar, no me podía mover, no podíamos caminar. Y hubo alguien que no sé quién fue, pero me halaron por el pelo así, el cuello hacia atrás, me duele mucho el cuello, la peluca, mi amiga me la dejó así, terminó el pelo, así terminó mi collar me lo rompió el cuello, mi amiga tiene unos cuantos rasguños aquí, mi traje está roto, pero mientras más nos acercábamos al autobús, que ya lo estaba viendo, más se me echaban encima.
donde yo pienso que lo único que se podía ver era mi mano, yo estaba levantando la mano y pidiendo ayuda, 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 por favor, no puedo respirar, ayúdenme, por favor. Y no sé si me vieron, pero alguien sí me habló y pude subir al autobús. Pero ay, no. Yo las quiero mucho y todo eso, pero me asusté. De verdad pensé que me iba a morir ahí. O sea, habían personas tirándome fotos y video mientras yo estaba gritando. I was literally screaming and people were still taking pictures and trying to take pictures with me. I was crying and screaming. Y déjeme decirle, chicas, yo estoy súper, súper feliz por Jerry y por Brian. Esto no fue culpa de nadie, no fue culpa de la seguridad. Literal, las personas rompieron las vallas y corrieron. No fue culpa de nadie y no quiero aguar las fiestas de nadie tampoco. Así que no creo que vaya a subir a la fiesta. Creo que me voy a quedar aquí en mi cuartito porque estoy un poco alterada. Y mi amiga también. Pero sí, de verdad, estoy muy, muy, muy feliz con ellos, por ellos y con ellos. Ellos nos han tratado súper bien. Esto fue pues un accidente y pero pues sí, no quiero aguar la fiesta a nadie. Candy Lover, el Leo Valera, que es un amigo muy, muy cercano, y Jerry Mua, ayer en plena transmisión se veía cómo estaba todo bastante, bastante alborotado. Y quienes estábamos viendo ese live, pues desde luego nos preocupamos. Después él dejó el siguiente post que dice: estoy bien, chicas, fue demasiado cariño para todos, apretados, pero estamos bien. La gente tiró las vallas de seguridad y por eso se amontonaron. Y es que la verdad, tiraron las vallas y esto se escapó de las manos de los organizadores y de Jerry Mua. Uno de los invitados VIP, que se llama Aldo Muñiz Estudio, así se llama su cuenta de Facebook, también hizo un live después del evento que se estaba desmaquillando, y les voy a poner un pedacito de su live porque ahí cuenta lo que vivió, justamente parecido a lo que vivió Candy Lover. Cuando Jerry me saca por detrás del escenario, a mí y a varios influencers, yo no vengo con la idea de quién, porque yo no las agarré a la mano de Luis, me van sacando, me voy agarrando y vamos, vamos, vamos corriendo. Y el problema que pasa es que me sacan por un lugar, había todo, estaba lleno de barreras, pero hay un punto en el que ya no había barrera y la gente estaba, pues obviamente podía pasar, y de repente toda esa gente se viene y se avalancha. Yo no sé si había más personas conmigo de influencer, pero todos eran Aldo, 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 y yo, pues obviamente a mí me encanta tomarme fotos, pero en el problema que fíjense, espérense. Fíjense, espérense, denle, espérense, estoy leyendo sus comentarios, tranqui. Entonces, cuando yo volteo y veo todo el tumulto de gente, yo no me asusto porque me pidan fotos. Yo digo, espérenme, tranquilo, me voy a tomar fotos con todos, sin problema. No, chicas. El problema fue que cuando me iban sacando, porque había una chinita que me estaba sacando y que me agarraba y vamos, y yo la iba agarrando y luego iban varias personas adelante y varias personas atrás y Luis iba agarrado de la mano, me meto por un pasillo y en ese momento yo ya no podía salir porque era demasiada gente. Entonces yo les digo, ¿cómo se les ocurre sacarnos por este lugar donde no hay un control de acceso y donde todo el mundo está aquí? Entonces, donde yo volteo, hace cuenta que si había 1,000 personas, eran 5,000 de un segundo, porque venía Jerry. Venía Jerry, pero obviamente Jerry venía con un equipo de que la venían rodeando y yo nada más tenía a Luis y a una chinita. Entonces yo dije, ¿qué pedo? Entonces la gente empezó a aventar tanto a Jerry. Jerry iba en medio, se cae. Me volteé a ver con una cara de, güey, auxilio, o sea, ¿qué está pasando? Y yo, güey, no, o sea, hasta ahí todo tranquilo. Pero yo no sé cómo me vieron ustedes, o muchas seguidoras que estaban ahí, que de repente yo, y empecé así, y luego me volteé a ver a la gente, y la gente, literal, cuando quiere una foto, no es, Aldo, me das una foto, es, y agarraban, y me jalaban, y un lado, y una chicha, y un huevo, y un culo, y todo, y yo, y me volteaban, y la foto, y yo, y sudando, mojado, no, me empezó a faltar tanto el aire, y dije, me voy a morir, no quiero morirme así, o sea, no me quiero morir, no, no, esto no puede estar pasando, por tranquilo, respira. La gente, tranquilo, Aldo. No, 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 tranquilo, bebé, me decían muchas seguidoras. Tranquilo, tranquilo, respira, respira, no pasa nada, tranquilo. Obviamente,
Yo me estaba muriendo, güey, del nervio. No sé cómo logran abrir una puerta. Entra Jerry con todo su equipo. Se activó una fiesta de estrellas. Si me pueden dar estrellas y mandar estrellas, los agradecería mucho. Entra Jerry por esa puerta. Pasa Jerry esa puerta. Y cierran esa puerta. Y obviamente, fíjense, la culpa no es de Jerry, no es de nadie. No, ahí va, ahí va. Cierran esa puerta porque obviamente era tanta gente que cierran esa puerta. Y yo, güey, por un segundo dije, quiero entrar. O sea, véanme, güey, yo quiero entrar. Y no. Y luego la gente se venía. Y la gente que estaba más cerca de la puerta, porque había gente más cerca, me empujaba, güey, decía, no, y empezaron a gritar, no, y aléjense, nos van a aplastar, porque en ese momento yo dije, güey, unos acá y otros acá, las fotos ya importaban, era qué tanto te estaban aplastando, y yo, no, no, y hace cuenta, gracias a todas que me compartieron las ideas, y yo, no, y en ese momento quería gritar, quería llorar, y yo nada más por dentro, yo dije, güey, o sea, me voy a morir, que sepan mi mamá que me voy a morir, ni modo, güey, o sea, me morí, o sea, que no sé. Me empezó a entrar una asfixia, un grave, y me dice una chava, me dice un chavo, un seguidor que le agradezco de antemano, me dice, tranquilo, yo te saco, me dice él, vente por acá. Y luego hay una chava, Marce Blogs, ¿verdad, Luis? Fue la que me dijo, vente, vente por este lado, vente por este lado. Y yo, no, 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 o sea, yo quería que abriera, yo no me quería dejar de la puerta porque yo dije, ahorita la van a abrir y me voy a poder meter. Me querían regresar con todo el tumulto de gente empujando para un lado y yo jalando contra la corriente. Dije, güey, me voy a morir, me voy a morir. Y pues ni modo, güey. O sea, Marce dijo, si no quieres, con la pena, mijita, yo me voy. Y pues, güey, agarré a Marce y empezaron, abre, 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 abre. Entonces, ¿cómo me empujaban tanto, Luis? Está operado, no le abre. Y el seguidor dijo, yo te voy a cuidar, se los prometo que el seguidor se abrió de brazos así y me empezaron a sacar y el seguidor, quita, o sea, empujaba a la gente y nada más así, y yo, güey, no, no me quebra, no, no me morí ahí, güey, no me volví loco, no, no, no hice otra cosa más que respirar y decir, tranquilo, tranquilo, güey, tienes que salir. Yo no, no sabía por dónde, güey, me quería arrancar el cabello y la gente maltratándome, o sea, la gente pegándome, yo no les, no estoy en contra de eso, obviamente, pues quieren una foto, güey. Ok, acabaron de ver toditita la información. Me dio mucha pena, Canelo, ver eso es horrible, eso es horrible. Esas son una de las cosas de que ustedes saben que yo sufro de ansiedad y a mí me da este tipo de ansiedad donde hay la gente muy apretada. O sea, yo me imagino que en mi caso yo me hubiese desmayado. O sea, yo no hubiera aguantado mucho tiempo. Y ahí escucharon al otro chico también hablando de esto. Siento que faltó como más seguridad, mucho más seguridad y tener como que un plan de contingencia como para poder evacuar a los VIP por un lugar que no se vea tan afectado de la gente. Y a la vez la gente se dejó llevar por la emoción y no respetó los espacios y casi ponen en riesgo la vida de varias personas, ¿no? Fue bastante duro, yo de ver todo eso, yo no estando ahí, solamente viendo las imágenes me causó ansiedad. Porque fue horrible, ¿no? Sí creo que le faltó como un plan de contingencia para salir por otro lado, para resguardar a los influencers que llevaron, porque sí estuvo bastante duro, ¿no? Sí estuvo bastante duro. Me alegro que Candy se encuentre bien. Ya me imagino que pues han de estar por de regresar acá, pero sí faltó como que un poco más de organización para todas estas cosas, porque sí, así fácilmente se pudo haber perdido una vida ahí. La gente encima, la gente no respetó, no quiero llamarlos irrespetuosos, pero sí se vieron feos, o sea, volaron la seguridad. No, Dios mío, qué susto. Y después de lo que hemos visto en otras ocasiones como lo de Astro World, creo que deberían tener mucho más cuidado, incluso ayer haber contratado mucha, mucha más seguridad, porque ya sabe la cantidad de seguidores que tiene. Horrible, horrible la situación y ese era como que el tema de este video. Jerry Mois sigue en lo suyo, sigue disfrutando su reinado, seguirán abriendo los chismes, etcétera, etcétera. Mis amores, lo que les digo siempre, dejen de seguir si no les gusta, pero creo que no vale la pena estar retirando hate a una persona diestra y siniestra. Dios mío, eso se nos regresa. Digo yo, no, eso se nos regresa. Pero bueno, quiero saber sus opiniones aquí abajito sobre esto que pasó, donde se volvió un caos, un caos, un caos total. Repito, creo que faltó un poquito más de planeación y que el mismo evento, viendo la cantidad de VIP que iba a estar llevando esta niña, hubieran buscado mejor seguridad. Pero tal vez esto se les escapó de las manos y la gente fue demasiada. Pero sus opiniones con respeto aquí abajito. Por lo pronto, eso ha sido todo por el video drama del día de hoy. Si te gustó, regálame dedito hacia arriba, pero sobre todo,
compártelo en tus redes sociales favoritas, de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis consentidos y chismositos sigue creciendo, ya que estamos hablando de redes sociales. No te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales, donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal, pues Marijel. Pero por lo pronto yo me despido de ti, no te olvides suscribirte dándole clic a la bolita de aquí abajito y aquí al ladito te Julián a mis últimos dos videos, y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones para que YouTube te anuncie cada vez que tenemos video nuevo. Y hay algo de lo cual nunca te puedes olvidar. No te puedes olvidar que no hay mejor forma de escuchar el drama y la información si no es en nuestro idioma. Va mis chismositos y mis consentidos.